salió con ella y ahora chinchacho más. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en la colonia Predio 1 aquí en el puerto de Veracruz, para ser exactos en la esquina de las calles Francisco González Bocanegra y Padre Chinchachoma, donde pues hay una fuerte presencia de elementos policíacos. Esto luego de que vecinos alertaran al 911 de una agresión por parte de el hijo hacia su papá, este sujeto apodado El Bachón. Es lo así como lo conocen en esta zona, les repito, de la colonia Predio 1. Y bueno, pues al reporte arribaron elementos de la policía naval y municipal. Al momento de querer auxiliar al señor, no tenemos la edad o el nombre, pero al parecer es de la tercera edad. Bueno, pues él no lo deja a su hijo, que los oficiales lo atiendan, presuntamente es lo que relatan algunos testigos, algunos vecinos. Y bueno, pues los oficiales ya al momento de ingresar, al ver que el señor está lesionado, ingresan y el hijo, apodado El Bachón, pues agrede supuestamente a los oficiales. Esas son versiones que trascienden aquí en la zona. Agrede a los oficiales se defienden y al parecer disparan contra este sujeto de aproximadamente unos 30 años, el cual no sabemos si se encuentre sin vida o esté grave por las lesiones que recibió de los disparos por elementos de la policía naval. Ya vienen paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar tanto al señor y tanto al agresor, a su hijo conocido como El Bachón. Ese es el dato que nos pasan aquí algunos ciudadanos. Les repito, es la esquina de las calles Francisco González Bocanegra y Padre Chinchachoma, aquí en Predio 1 del puerto de Veracruz, donde un sujeto agredió a su padre. No sabemos si a golpes o a cuchilladas, no sabemos qué tipo de lesiones les provocó. Bueno, pues los vecinos al ver esta situación alertaron al 911, arriban elementos policíacos y al momento de querer de ingresar para auxiliar al señor, este sujeto apodado El Bachón, de aproximadamente unos 30 años, agrede a los oficiales, estos accionan sus armas y pues estamos a la espera de que arriben los paramédicos para que confirmen si ya no cuenta con signos vitales o lo trasladan de gravedad a un hospital. Tampoco sabemos el estado de salud del señor, si ya lo llevaron a un hospital o se encuentre en el interior de esta vivienda aquí en la colonia Predio 1. Y bueno, pues aparte también de esta situación que se da aquí en la colonia Predio 1 del puerto de Veracruz, se registraron dos accidentes, uno a la altura del hospital Covadonga, en la carretera de Boca del Río a Paso del Toro, donde un taxista chocó contra una camioneta, quedó atrapado y fue rescatado por personal de bomberos conurbados, quienes lo trasladaron a un hospital grave de salud. Y otro accidente que se da en la Riviera Veracruzana, donde una pareja a bordo de una motocicleta se estrella contra un vehículo y resultan gravemente lesionados. Ya al parecer ya fueron trasladados a un hospital. Les repito, el estado de salud de estas dos personas, no tenemos los nombres, se señalan que van graves, ¿no? Entonces, pues así la situación en aquella zona de Boca del Río, Alvarado. Dos accidentes, uno en la carretera de Paso del Toro, de Boca del Río a Paso del Toro, a la altura del Covadonga, y otro en la Riviera Veracruzana. Y bueno, pues yo me encuentro aquí transmitiendo para todos ustedes esta situación donde un hijo agrede a su padre. No sabemos qué tipo de agresión, si a golpes, con algún palo, algún cuchillo, no sabemos más, pero es lo que nos comentan los testigos. Y todos llamaron a las autoridades, se movilizaron ahí al menos aquí 5 patrullas de la Policía Naval, Municipal y Estatal. Aquella calle que vemos allá es la principal, es Padre Chinchachoma. Ahí está toda la zona acordonada, es pues prácticamente una de las calles principales de esta colonia de Predio 1.
Y bueno, al arribar los elementos policíacos para tratar de auxiliar al señor, son recibidos, supuestamente los agreden el hijo, apodado el Chinchachoma, el Bachón. El Bachón, así supuestamente es lo que dice la gente de aquí, que así lo apodaban. O lo apodan, porque no sabemos todavía si esté con vida. Luego de recibir varios disparos por parte de elementos de la Policía Naval, que ellos se defendieron al ser agredidos por este sujeto. Les repito, la dirección para quienes apenas se conectan es Francisco González Bocanegra, esquina Padre Chinchachoma. Aquí en la colonia Predio 1. Y bueno, pues aquí estamos a la espera de que arriben los elementos, los paramédicos de Cruz Roja, que son los que arriban. Y bueno, pues también por ahí indican que este sujeto, pues supuestamente es una fichita aquí en la zona, es muy agresivo, tan solo en haber atacado a su padre, del cual desconocemos su estado de salud. No sabemos si ya lo trasladaron a un hospital o se encuentra en el interior siendo auxiliado por los oficiales. Lo que comentan, según testigos y bueno, pues lo que trasciende es que este sujeto apodado el Bachón intentó atacar o atacó a los oficiales, a los navales, con un cuchillo. Al parecer estuvo a punto de lesionar a uno de ellos, y bueno, pues ahí activaron sus armas para evitar esta situación. Pues ahí está, vean la movilización del otro lado, que es la calle principal. Es la que está acordonada, aquí también, pero allá prácticamente está cerrada la circulación. Hay varios vecinos que salieron al ver toda la presencia de los oficiales, y sobre todo al escuchar los disparos. Dicen que así le conocían, como el Bachón. Y están a la espera de que arriben paramédicos para que se confirme si ya no cuenta con signos vitales. O lo trasladen de gravedad a un hospital. Pues aquí seguimos a la espera de que lleguen los paramédicos. Y bueno, pues si algún vecino de aquí de la zona está viendo esta transmisión, ahí sí nos puede comentar sobre este hecho. Algunos vecinos no quieren pues relatarnos, ¿no?, aquí en la transmisión, más sobre este hecho. Pero ahí lo que pudimos recabar de información es que la movilización se dio debido a que los vecinos llamaron al 911 luego de una violencia familiar donde el hijo atacó a su papá. No sabemos qué tipo de lesiones se haya sido, qué tipo de lesiones haya provocado, cómo fue la agresión, si a golpes, con algún cuchillo o algo, no se sabe más. Pero vamos a seguir recabando información para tenerlos bien, para informarles más sobre este hecho que se da aquí en la colonia Predio 1. Nos quedamos con
que lo conocen o conocían como el Bachón. Ya a lo lejos se escucha que viene arribando, bueno, se escuchan sirenas, posiblemente ya sean paramédicos de Cruz Roja. Y vemos también que arribaron ya elementos de la policía ministerial. Y comentan también los vecinos que bueno, demoraron los oficiales en ingresar porque este sujeto estaba agresivo. Y al parecer, cuando ya vieron en peligro la vida del señor, pues ingresaron a auxiliarlo. Y es ahí donde fueron... Miren, por ahí creo que llegaron familiares y están... Ahí vemos un conflicto que hay entre familiares y los oficiales. Y escuchamos que los familiares solamente quieren saber si está vivo. Miren, ahí están algunos familiares conocidos. Bueno, pues ya se tranquilizó la situación. Pues no podemos acercarnos por el acordonamiento. Es lo más cerca que podemos estar para llevarles las imágenes. En el lugar se encuentran elementos de la Policía Naval, Municipal, Estatal y ahora de la Ministerial. Están a la espera también de que arriben los paramédicos de Cruz Roja para que pues le den los primeros auxilios a este sujeto de aproximadamente 30 años que nos dicen es conocido como el Bachón. Hasta el momento no se ha confirmado si ya no cuente con signos vitales o... La dirección es Francisco González Bocanegra y Padre Chinchachoma, aquí en la colonia Predio 1, en el puerto de Veracruz. Miren, del otro lado está todo acordonado, la calle. Aquí es lo más cercano que podemos estar para llevarle las mejores imágenes, la mejor información. Es en este domicilio. Y ya la zona está también de este lado acordonada aquí. Hasta aquí es nuestro límite. Y bueno, pues ahí está la discusión entre los oficiales y los familiares. Los familiares dicen que por qué lo agredieron así. Pero de manera preliminar, ese es el dato que tenemos, que este sujeto habría agredido a los oficiales de la Policía Naval para impedir que auxiliaran a su padre, el cual momentos antes lo habría lesionado. Ayúdenos a compartir para que lleguen más personas y estén enteradas de lo que sucede aquí en el puerto de Veracruz, en la colonia Predio 1. En esta estamos a una cuadra de la avenida J.B. Lobos. Gracias a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar al pendiente. Y
Y bueno, pues vamos a ver ahorita en qué tiempo arriban los paramédicos. Ya la zona pues está completamente asegurada por los navales, municipales, estatales y de la policía ministerial. Solamente están a la espera de que arriben los paramédicos. No está confirmado si esté vivo o ya no. Es un hombre de aproximadamente unos 30, 35 años, lo que nos dicen, que conocen como el Bachón. Pues a ver, ahí en sus comentarios dicen que ya va llegando la ambulancia. Esperemos que... Vamos a esperar en qué tiempo llega. Ya viene por calle 16, gracias. Por ahí nos dicen que también el papá, de nombre Enrique, gracias. De todos modos vamos a confirmar. ¿Vale? ¿Quién? No, pero aquí van a entrar todos. Miren, ahí ya vienen llegando los paramédicos. Ahí ya están los paramédicos. Ellos pues van a confirmar si cuenta con signos vitales, si está grave y tiene que ser trasladado a un hospital. No se desconecten. Ahorita que tengamos el dato, les confirmamos qué pasó con esta persona. Apodado el Bachón, según nos dicen algunos vecinos. Muchas gracias por las bendiciones igualmente. Estamos en la colonia Predio 1, en la esquina de la avenida Padre Chinchachoma y Francisco González Bocanegra, donde vecinos alertaron al 911 sobre una agresión familiar, donde un hijo agredía a su padre. Desconocemos cómo, si a golpes, con algún palo, cuchillo. Y bueno, pues al arribar los elementos de la policía naval, el sujeto supuestamente se habría comportado de manera violenta con los oficiales. Llegaron más apoyos, acordonaron la zona y los oficiales se trataban de ingresar para auxiliar al señor. Por ahí nos dicen que al parecer se llama Enrique el señor, no tenemos la edad, pero es un adulto mayor. Y bueno, pues al momento de querer auxiliarlo, ese, según relatan los ciudadanos, vecinos, testigos, que él los agredía, y bueno, pues los oficiales no podían ingresar hasta que al parecer ya vieron en peligro la vida del señor Enrique. Y es así que ingresan para auxiliarlo. Sin embargo, son agredidos supuestamente por este sujeto y los oficiales disparan. Ya en el lugar están paramédicos de la Cruz Roja. Ellos serán ahorita los encargados de confirmar si ya no cuenta con signos vitales este sujeto, del cual no tenemos el nombre todavía.
Si no lo conseguimos ahorita, para informarles, más tarde la nota completa. Esa es la versión que se da aquí en el lugar. Y están policías ministeriales para realizar las diligencias y el inicio de una carpeta de investigación. Por ahí leo que dicen, ¿es carnicero el señor? Vamos a ver si algún vecino, aunque no salga. Oiga, ¿sabe cómo se llama el señor? El... No va a salir, ¿eh? Es nada más. Enrique. Enrique, ¿qué nos...? Ay, no sé. ¿Cómo de qué edad? El afectado. Sí, el afectado. Tiene como 50, 60, pues. Como 60 años. Papá. Que es carnicero, dice. Ajá, es carnicero. Oiga, y anteriormente también lo... Ya lo había agredido. Es que lo que pasa es que su hijo de él estaba como que enfermo de la cabeza. Ah, posiblemente esquizofrenia. Bueno, primera, o sea, te entablaba una conversación bien y de buena primera empezaba con su tortera, ¿no? Él, de él no saben el nombre. Sí, también se llama Enrique. ¿También Enrique? Ah, bien. Gracias, ¿eh? Él es el baleado. Pues bueno, aquí ya nos contaron, los dos se llaman Enrique, padre e hijo. El señor Enrique, de aproximadamente unos 60 años, que es carnicero. Y el hijo también, Enrique, de aproximadamente unos 30-35 años, alias el Bachón. Pues hay unas versiones que indican, ya escucharon ahorita, que al parecer pues algo tenía, ¿no? Este joven, posiblemente esquizofrenia, porque dicen que de repente estaba bien platicando todo y en un instante se ponía agresivo. Y la otra es que dicen que pues era agresivo y una fichita aquí en la zona, pero pues bueno, vamos a seguir recabando información. Y bueno, pues ahí vemos que una señora ahí es familiar, se desmayó, ya tuvieron que sacarle una silla. Y bueno, pues sí escuchamos que la señora dice que le dijo a los oficiales que estaba enfermo. Y ahora ahorita ya hay conflicto entre la misma familia. Pues una situación que va a dar de qué hablar. Pues ahí está. Vamos a hacernos para acá por respeto, vamos a alejarnos. Pues ahí está la movilización, la presencia. Al parecer sí. Sí, perdió la vida. Pues ahí escuchamos que están encarando a los oficiales.
No. Bueno, pues ya está confirmado que esa persona perdió la vida luego de recibir algún, no sabemos cuántos impactos de balas, pero fue agredido por los oficiales de la Policía Naval. Les repito, Enrique, hijo, ya no cuenta con signos vitales, ya lo confirmaron los paramédicos, ya los familiares enardecidos con los oficiales. También escuchábamos que la misma familia les habría mencionado a los oficiales, a los navales, que el hijo estaba enfermo, estaba mal. Pues ya están aquí los elementos de la policía ministerial. Van a estar a la espera de que arriben autoridades, peritos criminalistas de la fiscalía para las diligencias correspondientes, la investigación también por parte de la policía ministerial para esclarecer esta situación. Pero pues es lo que trasciende en este lugar, es lo que se comenta, las versiones extraoficiales, que los oficiales, los policías navales y municipales, al momento de ingresar para apoyar al señor Enrique, pues sí, les decía, las versiones que se dieron en esta zona, en ese lugar, testigos, lo que trasciende aquí es que pues los oficiales de la Policía Naval, al momento de ingresar para auxiliar al señor Enrique, presuntamente son agredidos por Enrique hijo, y los oficiales accionan sus armas o su arma, porque no tenemos bien el dato si fue un solo oficial, si fueron varios, cuántos disparos recibió. Y bueno, pues ya la llegada de los paramédicos, ellos confirman el deceso de Enrique hijo. Y bueno, pues la familia está muy muy enojada por la acción de los policías, ya que escuchamos también que ellos les habrían ya mencionado que él padecía algunos problemas mentales. Vamos a ver si nos dicen aquí. Oye, amigo, ¿tú viste todo? No vas a salir, nada más tu pura voz. Tu pura voz. No te voy a enfocar. Tu pura voz, nada más para que me cuentes lo que viste. No, pues nada más que estaban los marinos. Ajá. Y pues que no pudieron intervenir al chavo cuando tuvieron que haberlo hecho. Ajá. Estuvo el chavo afuera cuando estaba la primera patrulla. Y pues no lo agarraron. El chavo sí tenía el cuchillo, porque sí, pero no sé qué se hicieron de palabra con los marinos. El chavo les empezó a querer tirar las sacadas, y ya los marinos se hicieron hacia atrás, y después él le quiso dar la mano a un policía como para saludarlo, pero el poli no sé qué le dijo, y fue cuando se enojó. Ajá. Y fue y sí le agredió al oficial, no lo agredió, o sea, le hizo así la finta que agredirlo, y ya se volvió a regresar a las escaleras y ahí se quedó. Y ahí estuvieron un buen rato, hasta que llegó la siguiente patrulla, y ya fue que se encerró él. Ya hasta ahí ya no... ¿Y ya ahí escuchaste disparos? Sí. Ya ¿cuántos después, disparos escuchaste? Pues supuestamente fueron 8. ¿8 disparos? Ajá, que se escucharon. Oye, ¿conoces al muchacho? Sí. Es Enrique, ¿no? Quique. Quique, ¿cómo le decían? El bachón. Oye, pero no era agresivo, no era... Pues con la flota, ahora sí, ¿no? Que malandro aquí en la zona, pues, ¿no? Con la flota, ¿no? Siempre estaba ahí con su papá. Y ahorita ahí comentan está. Que lo agredió, ¿no?
Ah, eso sí, vi que habían dicho que lo había agredido al papá, pero pues, quién sabe por qué lo agredió también, no se sabe. ¿Nunca había pasado algo así de que lo agrediera? Pues no, pues le digo, siempre estaba ahí con él, ahí siempre estaba el chavo. No sabes si él tenía alguna enfermedad o algo. Ah, pues tuvo un accidente, ajá. Tuvo un accidente, no tiene mucho, tuvo un accidente, quién sabe, a lo mejor y por eso estaba mal, medicado, ¿no? O no sé qué haya, si haya consumido algo, quién sabe, es solamente pues, lo saben ellos, ¿no? Oye, ¿la familia sí estaba cuando llegaron los...? Sí, ahí estaban, pues ellos fueron los que dieron permiso. ¿Para que ingresaran? Sí. Ah, bien. Bueno, gracias, amigo. Sí. Pues ya escucharon, al menos 8 disparos. Pues ahí está la otra versión que nos da un joven que estaba, pues ahora sí que se aventó todo el hecho. Nos dice que el muchacho estaba afuera y que sí les aventaba, como que los quería herir con el cuchillo, traía un cuchillo en mano. Y de repente, pues el joven le dio la mano a un oficial, pero algo se dijeron y empezó otra vez. Ya se había controlado todo y empezó otra vez el problema. Y hasta que los familiares dieron permiso, ingresan los navales. Y ya se desconoce qué pasó adentro. Hay la versión de que Enrique o Quique o el Bachón, como le decían, pues supuestamente agrede con el cuchillo a los oficiales y estos accionan sus armas. Nos dice aquí el joven que al menos 8 disparos fue lo que escuchó y que nunca había pasado algo así, siempre los veían juntos. Y que hace poco tuvo un accidente que no saben si por eso quedó, se medicaba o algo pasó. No, ¿sí? No, no, ya no hay nada. Sí, todo eso. Yo me lo voy a tomar. Ándale. Va. Don Enrique, nos dicen que tiene su carnicería en la esquina. Y bueno, pues ahí están los familiares, las autoridades aquí en la colonia Predio 1. En la esquina de la calle Padre Chinchachoma y Francisco González Bocanegra. Ya la zona está acordonada. Y pues ya escucharon, aquí bueno, el joven dice que pues no era violento, no era malandrín ni nada. Algo pasó y bueno, pues supuestamente los ciudadanos reportaron que estaba agrediendo a su padre. Llegan los oficiales de la Policía Naval y Municipal. Llega una sola patrulla, estaban dialogando con él afuera, pero de pronto todo se empezó a complicar. El hoy fallecido de nombre Enrique, de aproximadamente 35 años, apodado Quique o el Bachón, se mete a su casa. Después los oficiales ingresan con supuestamente el permiso de la familia. Y presuntamente en el interior este agrede a los navales. Y de ahí escucharon 8 balazos. Es lo que dicen aquí testigos. Oiga, ¿como cuántos disparos escucharon ustedes? 6 disparos. ¿Como 6? Pues fueron varios entonces. Oiga, ¿conocen al joven? A Quique, ¿no? Enrique. Él, ¿cómo es con los vecinos? ¿Siempre ha sido tranquilo? Pues sí, era tranquilo. ¿Sí? ¿No sabes si padecía alguna enfermedad mental o algo? Es que se cayó y de su moto y sufrió un accidente y se pegó. Yo creo que por eso fue que... ¿Con eso? Sí. ¿Y se agredió a su papá, no sabe? Sí, creo que sí, le dio una cachetada. Ah, lo estaba cachetada. Sí. Ok, gracias. También se llama Enrique, ¿no? El papá. Sí, es carnicero, dice. Pues ya escucharon, sí, de 6 a 8 disparos. Y ahí están los familiares, siguen
muy muy enojados con los elementos, aunque ya ahorita ya se calmaron. Están la esposa y los hijos de y hermanos de los dos Quique, de los dos Enrique. Y bueno, pues ahí están ya las autoridades ministeriales, quienes se van a hacer cargo de realizar las diligencias correspondientes. El señor se encuentra bien, por lo que escuchamos, es nada más fueron algunas cachetadas, nada de gravedad. La acción sí es grave, pero bueno, pues al parecer este joven que perdió la vida al recibir varios impactos de bala, pues algún problema mental tenía. Dicen que hace poco se accidentó en su motocicleta, se golpeó la cabeza. Y los familiares eso le decían a los policías, que estaba enfermo. Pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por sus comentarios, gracias por sus reportes, gracias sobre todo por seguirnos, por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Recuerden nuestro número de WhatsApp 2291-172344 para cualquier reporte que nos gusten hacer llegar. Seguimos al pendiente. La verdad es que ha sido una semana. Bueno, llevamos apenas 2 días, ¿no? Lunes y ahora martes. Muy movida. Y vamos a estar al pendiente para llevarles lo que vaya surgiendo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Saludos a todos. Buena tarde, noche ya. Manejen con cuidado. Un saludo para todos. Estamos al pendiente.